Hola, sean bienvenidos a este el espacio informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. Hoy, como siempre, queremos enterarlo de todos los hechos y noticias que suceden en nuestro municipio. Estos son nuestros titulares. Fuerte aguacero obliga a declarar la urgencia manifiesta en el municipio. La gobernación de Antioquia se comprometió con obras para Ciudad Bolívar. Mañana sábado se estará realizando Jornada Nacional de Vacunación. Continúa convocatoria de la Defensa Civil. Hacen cerramiento en la institución educativa San José del Citará. Un joven de Ciudad Bolívar fue figura en la Clásica Nacional de Ciclismo del Carmen de Viboral. Torneo empresarial de fútbol de salón está en la fase final. Betania, Salgar y Ciudad Bolívar se enfrentaron en el zonalito de la Cuenca del San Juan. Bienvenidos a este, el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. Este año el municipio se ha visto bastante afectado por la temporada invernal. El último evento trágico registrado se presentó el pasado fin de semana en la vereda El Cabrero, donde varias familias perdieron sus enseres. En el municipio de Ciudad Bolívar, en la madrugada del 7 de julio, un fuerte aguacero causó daños a 10 viviendas en el sector del Cabrero y en el sector de San Judas también ocasionó daños, pero de menor magnitud. En la Floresta solamente se inundaron dos negocios, cuatro casas en la parte baja. El aguacero comenzó por ahí de 9 y media a 10 de la noche, pero lo que pasó, la tragedia, empezó de 12 a 12 y 20. Que fue la tragedia más brava, que vino la bomba. La quebrada se conoce bien como la quebrada de la lechería. Cuando menos pensamos, sentimos fue como una bomba que hubiera explotado de una. Y un señor arriba, don Joaquín, lo cogió el agua y lo bajó abajo a la bomba y abajo. Minutos más tarde, se estaría dando inicio en El Cabrero una madrugada que para muchos sería inolvidable, ya que algunas viviendas de ese sector se quedarían sin enseres. Ah, completamente quedó terminado todo. Todo, ahí no hay nada que recoger. Esto quedó terminado toda esta casa. Antes no reventó esta casa, fue de suerte, porque esto quedó todo lleno hasta casi media las piezas. Y fue vaciando, ya mismo ya en reversa para atrás. Situación que obligó a la declaración de la urgencia manifiesta, agilizando la entrega de kit de alimentos provisional, colchonetas, frazadas, kit de cocina. Además, se está dando atención psicosocial por parte de la Secretaría de Salud local. De igual manera, con la Secretaría de Salud y Bienestar Social, se le ha realizado un acompañamiento a estas familias por parte de las psicólogas que cuenta pues la institución como tal. Esto es un acompañamiento psicosocial con el fin de cubrir toda la parte humana también de las personas afectadas. Ante esta tragedia, varios líderes sociales y la administración municipal se han unido para brindarle a las familias afectadas apoyo emocional y económico. El secretario de Salud tiene una invitación para todos nosotros para unirnos a esta causa. La administración municipal, la parroquia La Inmaculada, el honorable consejo municipal y algunos líderes del municipio están invitando para que las personas que nos deseen colaborar, se va a realizar un bingo este sábado 14 de julio a las 7 de la noche en el parque principal, con el fin de recoger fondos económicos para las personas que fueron damnificadas de la ola invernal, sobre todo en el sector del Cabrero. Son 6 familias que con lo del evento que ocurrió este sábado pasado en horas de la mañana perdieron muchas de sus pertenencias, inclusive también hubo afectaciones a nivel de la infraestructura de las viviendas. El valor del bono con el cual se pueden vincular para subsanar las pérdidas materiales que tuvieron estas familias es de solo 5.000 pesos. Igualmente estamos invitando a toda la comunidad a que participe de la donatón que venimos realizando, donde estamos recogiendo elementos de cocina, elementos de aseo personal, estamos recogiendo ropa en buen estado y también alimentos no perecederos como lo es grano, en este caso arroz, alberja, garbanzos o también como enlatados, que son alimentos que
duran por mucho tiempo y que les podemos entregar a estas personas para que este evento que les ocurrió no los afecte tanto, ya que también hemos hecho algunas visitas de acompañamiento y vemos que las personas todavía siguen muy afectadas por el evento que les ocurrió. Cabe resaltar que estas familias, además de ayuda material, están recibiendo por parte de la Secretaría de Salud asistencia psicosocial. En días pasados, el alcalde municipal sostuvo una reunión con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. De esta salieron nuevos proyectos para el municipio. Carlos Mario se encuentra con el alcalde Antonio Castaño González, quien entregará un balance de esta gestión. Miremos. Así es, Andrés. Y como usted lo dice, estoy en compañía del mandatario local, señor alcalde, quien nos va a contar precisamente de los logros firmados con la gobernación de Antioquia. Alcalde, bienvenido y cuéntenos acerca de esto. Sí, Carlos, un saludo muy especial a todos los amigos y compañeros de este importante programa de Apacibol. Informarles que el pasado 25 de junio nuestro municipio fue invitado por el gobernador a un café con el gobernador. Es un programa que busca acercar a los consejos municipales, a los mandatarios locales con la administración departamental. De allí, de ese café con el gobernador, logramos grandes beneficios, grandes acuerdos y consensos con el gobernador, entre los cuales se destacan la priorización por parte del señor gobernador para la remodelación de nuestro parque principal, un proyecto que está oscilando entre los 2.500 y 2.600 millones de pesos. También logramos concretar lo que es el acueducto multivereal Amaranto, Punta Brava, Santa Librada, un proyecto que puede estar superando los 3.500 millones de pesos en inversión, un proyecto que contó con el visto bueno del señor gobernador, sometiéndonos, eso sí, a que ingresemos al Plan Departamental de Aguas, que es un tema que dentro de pocos días vamos a analizar con el Consejo, con cabeza fría, para revisar hasta dónde es pertinente. Logramos también aspectos importantes en el tema de vivienda. Hoy Ciudad Bolívar es el único municipio del suroeste que cuenta con 4 proyectos de vivienda en ejecución: Tulipanes, que está próximo a entregarse, Vegas del Río, Villa Manuela, que está próximo a arrancar, y Alférez Campestre, que ya lleva un avance importante y de entrega para los próximos meses de los primeros bloques. Allí logramos concretar con el gobierno departamental un apoyo en subsidios para las familias que quieran ser beneficiarias de este programa. Logramos también, de parte del señor gobernador, la compra de un lote para ampliar toda esa zona de reforestación, toda esa zona de cuidado para lo que es el acueducto municipal. Ese es un proyecto que está presto a valorarse de acuerdo a las tierras que vamos a adquirir. 100 estufas eficientes también fueron aprobadas. Vehículo de bomberos. Hoy tenemos un vehículo que se encuentra en alto deterioro por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Hoy Ciudad Bolívar hace parte de esos pocos municipios que van a recibir una máquina extintora para nuestra localidad. Igualmente, se logró concertar una visita para la institución educativa José María Herrán, una institución que se encuentra con un avanzado estado de deterioro. Y también en el tema de vías rurales, logramos que se aprobara por parte del señor gobernador 4 kilómetros de placa huella con una cofinanciación bastante baja. Estos logros en materia de vivienda, como también fue el tema de mejoramiento de vivienda y el Centro Día, que es otro proyecto que vamos a radicar y que ya cuenta con el visto bueno del gobernador, de cumplirse todas estas propuestas, en la cual pudimos concertar, me acompañó el secretario de Obra Pública y los concejales, le va a permitir a Ciudad Bolívar dimensionar unos proyectos macro y poder seguir brindando calidad de vida a toda la comunidad. Es una propuesta muy importante, son unos consensos muy importantes para el desarrollo de varios proyectos que hacen parte de nuestro plan de gobierno Sembrando Progreso y que buscamos consolidar de la mano del gobierno departamental. Alcalde, el tema de aguas es ya escuchado varias veces y se ha puesto sobre la mesa del Consejo Municipal. ¿Tiene algunas variaciones o la propuesta sigue siendo la misma? Siguen exigiendo por parte del gobierno departamental que ingresemos a Plan Departamental de Aguas. Esto para mí como municipio y como mandatario creo que es una camisa de fuerza que se nos pone de alguna manera para acceder a los recursos y en especial para este proyecto macro del acueducto multivereal. Pero como le digo, vamos a estar prestos a revisar con el Consejo y revisar hasta dónde es factible no dejar el municipio empeñado por 4 o 5 años con una sola obra de inversión. Vamos a revisar el tema y hasta donde sea posible
evaluaremos la pertinencia de entrar al Plan Departamental de Aguas y lograr ese proyecto de inversión tan importante para Amaranto, Santa Librada y Punta Brava. Alcalde, buenas noticias también en temas fiscal para Ciudad Bolívar. Sí, tuvimos en el mes anterior un importante reconocimiento por parte del Contralor Departamental, del doctor Sergio, un reconocimiento como a un municipio que recibe una de las mejores calificaciones en ley 617 por parte de nuestra administración. Esto es un logro no solo como mandatario, sino de todo un equipo de trabajo que buscan a diario cumplir esas metas que vamos liderando desde la administración municipal. Igualmente hacemos parte del informe que saca el periódico El Suroeste, donde se puede evidenciar que somos el primero o segundo municipio en el suroeste con este indicador. Esto me llena de alegría. A nivel nacional ocupamos también el primer puesto a nivel de la subregión. En índice de gestión abierta ocupamos el primer lugar en el suroeste. Esto me llena de alegría porque de alguna manera le estamos dando una inversión a todas esas obras prioritarias, pero dándole una destinación cumpliendo con la ley y cumpliendo con los indicadores que manda la Contraloría y los demás organismos de vigilancia y control. Alcalde, muchísimas gracias. Y a usted, Andrés, lo invito para que continuemos más con el informativo del Canal 4. Gracias, Carlos Mario, por la información. Les contamos que este próximo 14 de julio es día de ponerse al día con la tercera jornada nacional de vacunación. A continuación les vamos a contar quiénes deben acceder a esta jornada, los lugares donde se va a prestar el servicio y los horarios. Tener un esquema de vacunación al día es necesario para un estado de salud óptimo y mejorar la calidad de vida. Es por eso que el sábado 14 de julio se realizará una jornada nacional de vacunación con el ánimo de completar los esquemas de los niños y la población vulnerable. Estaremos vacunando a todos los niños menores de 6 años que requieran vacunas para completar su esquema. También estamos invitando a todas las embarazadas a partir de la semana 14 para aplicarles bien sea la influenza o la tosferina de acuerdo a su edad gestacional. Vamos a estar vacunando todas las mujeres en edad fértil desde los 9 años hasta los 49 con tétano. Las que requieran esta vacuna se pueden acercar a los puestos de vacunación. Vamos a estar vacunando a todos los adultos mayores de 60 años que no se hayan hecho vacunar en el presente año contra la influenza. Vamos a contar con dos puestos de vacunación en el municipio, uno en el parque principal y otro en la de ese hospital La Merced. Vamos a estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, entonces los invitamos para que participen de esta jornada y podamos complementar los esquemas a nuestros niños y nuestras poblaciones vulnerables. Es importante tener las vacunas al día para prevenir enfermedades como polio, tosferina, sarampión y rubeola. Además, es importante portar y mantener actualizado el carnet de vacunas. En estos momentos no encontramos ni un solo niño con estas enfermedades. ¿Esto debido a qué? A que se tienen unas vacunas que nos previenen de las enfermedades. Es muy importante recordarles a las madres de familia que deben de llevar el carnet de vacunas y el documento de identidad, especialmente para los niños el carnet de vacunas. Para los adultos y las embarazadas se requiere el documento de identidad. Una buena noticia es que la población originaria de Venezuela también tendrá acceso a todos estos beneficios. Y otra nota importante, se están vacunando todos los niños o mujeres venezolanas, tengan o no tengan documentos de identidad. A todos los que requieran vacunas se les va a atender este próximo sábado. Recuerde que la jornada es el 14 de julio en el Parque Principal y el Hospital La Merced y tendrá un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted tiene espíritu de trabajo social y comunitario, la Defensa Civil Colombiana tiene una invitación para todos nosotros para que hagamos parte de esta institución. Usted puede ser parte de la Mancha Naranja Colombiana como voluntario. Debe tener contacto con la organización Defensa Civil más cercana a su lugar de residencia y presentar su solicitud de inscripción. La invitación es que ingresen, que puedan estar en la institución, pero también que sepan cuáles son las prebendas. Sería
Tienen derecho a un seguro de 62 millones que eso lo paga el Estado, seguro de vida, donde tienen unos beneficiarios por lógica, tienen derecho a seguro funerario, tienen derecho al 10% de descuento en la universidad de la que escoja y pues derecho a más de 35 cursos distintos que tiene la institución como tal certificados, totalmente gratuitos, se dan en Bogotá, en la Escuela Internacional Calogera Restrepo, donde ustedes pueden recibir cursos como paracaidismo, buceo, rescate vertical, rescate aéreo, rescate en sitios colapsados, rescate con caninos, etcétera, etcétera. Entonces es una muy buena oportunidad para que todas las personas no solamente aporten a Bolívar, sino también pues puedan crecer en el tema de aprendizaje, en el tema de socorrismo. Para conservar estos beneficios debe colaborar una vez al mes en la institución con alguna de las actividades encomendadas desde la sede central. Bueno, esos beneficios para poder tenerlos todo el tiempo vigentes tiene que como mínimo colaborar siquiera una vez por mes en la institución, ya que esto es voluntariado. No necesariamente tiene que permanecer todo el tiempo allí, simplemente usted saca de su tiempo y espacio pues para brindar en esos momentos que usted pueda. Y así pues el coordinador va dirigiendo pues esa ayuda según el día que pueda brindar a la institución. Requisitos: ser colombiano de nacimiento o por adopción o extranjero residente en Colombia. No debe pertenecer a otra entidad de socorro. Tener aptitud psicofísica, ser persona de reconocida honorabilidad y no tener ningún impedimento mental, moral o de orden legal. No haber sido retirado o expulsado de otra organización. Estar afiliado a un sistema de seguridad social en salud. Aprobar el curso básico de defensa civil. Ser mayor de 15 años. No tener ningún problema con la justicia, porque automáticamente pues cuando se confirmen antecedentes disciplinarios nos vamos a dar cuenta que tiene algo pendiente y no va a poder estar en la institución, ya que las personas que estén acá, pues como es del Ministerio de Defensa como tal, pues deben de ser unas personas muy rectas en Bolívar para poder estar entre en la institución y tener mucha disciplina, porque pues aquí se maneja todo militarmente y pues debido a eso pues lógica pues la disciplina siempre va a estar presente, ya que aquí vamos a jugar es con vidas humanas y la idea es que todo sea muy estricto. La sede principal de la institución educativa San José del Citrá sigue trabajando en pro de la comunidad educativa, esta vez en el mejoramiento de su infraestructura con la construcción de un muro de cerramiento. Miremos. En vista de la falta de una malla o un muro que delimitara las instalaciones de la institución educativa San José del Citará en su sede principal, con la finca cafetera aledaña a esta, se inició un proyecto de cerramiento. A buena hora, la administración municipal, la señora rectora, la licenciada Marta Díez Maya, hicieron unos convenios para el tema del cerramiento y que hoy vemos con buenos ojos que se viene cumpliendo a cabalidad. Alrededor de 700 estudiantes se beneficiarán de estas obras, que incluyen algunas otras mejoras. Hay recursos de la administración municipal, la rectora también nos habló de un proyecto que se había presentado, creo que a la gobernación de Antioquia, y se salió triunfador de ese proyecto, entonces con recursos de ese proyecto, entonces también se está realizando este cerramiento de la institución educativa y mejoramiento de algunas unidades sanitarias también. Estamos mirando el tema eléctrico que también se va a organizar, el tema del laboratorio de química que también se piensa mejorar. Por otro lado, la institución está trabajando en un proyecto de retención de estudiantes para evitar la deserción escolar. Yo no quiero hablar en detalle del proyecto, pero sí quiero dar un adelanto. Unos compañeros maestros que tomaron a bien hacer un plan de retención, obviamente liderado por la rectora, y tuvimos el acompañamiento constante de una practicante de la Universidad de AFIC, y ellos en su investigación, se llama investigación, denotaron de que una de las causales de retiro de los chicos era por varios factores, pero hay uno macro. Uno de ellos es la situación socioeconómica que viven los hogares en nuestro municipio. Otra es la falta de afecto y la falta de reconocimiento frente a lo que ellos pueden hacer, no solamente de la parte académica. De acuerdo a este último factor, es que se busca hacer algunos reconocimientos a los estudiantes que se destaquen en diferentes ámbitos. La 26ª versión de la Clásica Nacional de Ciclismo, desarrollada en el municipio del Carmen de Viboral, tuvo la participación de varios jóvenes de nuestro municipio.
Esta competencia confirma la capacidad que tienen los muchachos formados en el Club Ciclet para afrontar competencias a nivel nacional. Del 3 al 6 de julio se llevó a cabo la Clásica al Carmen de Viboral, carrera en la que Ciudad Bolívar tuvo una amplia participación tanto en femenino como en masculino. De Bolívar tuvimos representación en damas juvenil con Michelle Velázquez, en damas élites con Geraldine Moncada. Michelle estaba con el equipo White House, Geraldine sí estaba por el Club Ciclec, Mauricio Orozco por el Zenú Claro, Juan Guillermo Jaramillo por Avinal GW Chimano y Jorge Puerta estuvo por el Club Wrangling Flex de Medellín. Dentro de las categorías, los corredores estuvieron dentro de los primeros puestos, ganaron metas volantes y etapas de esta carrera. Juan Guillermo Jaramillo nos cuenta cómo fue ganador de las metas volantes y su triunfo con el equipo. Además, no podemos olvidar que todos estos ciclistas son salidos del Club Ciclet, Escuela de Ciclismo de Ciudad Bolívar. Gracias a Dios tuvimos un muy buen desempeño, eran tres etapas, la primera de ellas quedamos en el cuarto lugar, la segunda ganamos la etapa y cogimos el liderato de las metas volantes y pudimos terminar la tercera etapa en un noveno lugar en la general y campeón de las metas volantes. Fue un gran saldo, ganar una etapa es algo muy importante y le agradezco a Dios por ello. Mi equipo también tuvo un lugar protagonístico en toda la carrera y pudimos concretar muchos objetivos. El Club Cicle es el formador de todos estos ciclistas. Pero el club ya va largando estos muchachos a los equipos ya profesionales, tanto a nivel juvenil como élites. Entonces, eso es un ciclo. Entonces, el club lo que hace es formar ciclistas para que estos equipos ya los lleven a nivel profesional y ya salgan a nivel internacional, que eso es la idea ya con estos equipos. Lo que se viene para los ciclistas de Ciudad Bolívar son retos de peso, pues no solo correrán en circuitos departamentales, sino también nacionales e internacionales. Para los muchachos, más que todo los juveniles, se viene una carrera ahora en Yarumal, donde también va el Club Cicle, que es un encuentro de escuelas, que es lo que patrocina la Liga de Ciclismo. Después, ellos viajan a Bogotá, a una clásica que se llama Clásica Esteban Chávez, esa es a principio de agosto. Y el joven Jorge Mario Puerta viaja a final de este mes a correr con el equipo Wrangling Flex en Guatemala. También va otro muchacho de acá de Ciudad Bolívar, Anderson Arboleda, que está corriendo por otro equipo de Medellín que se llama el Omnium. Entonces yo creo que en esta competencia de Guatemala vamos a tener representación de Ciudad Bolívar, ya una representación internacional con dos chicos. Hoy termina la fase del todos contra todos en el torneo de fútbol de salón empresarial y semiempresarial que se está llevando a cabo en las placas polideportivas. La próxima semana continúan las fases definitivas de estos torneos. Hoy viernes se estarán jugando los últimos partidos de esta fase del torneo para entrar a organizar los que continuarán en la siguiente ronda. Ya el próximo sábado haremos la reunión respectiva en Indeportes a las 6 de la tarde, en la cual invitamos a todos los delegados para que asistan a la misma. Durante el día jueves y viernes de esta semana ya haremos los últimos partidos para sacar todos los clasificados y en ese sorteo ya haremos a conocer todo lo concerniente a cómo jugaremos las finales. Y es que después de la reunión de mañana sábado, equipo que pierda sale. Bueno, en la categoría empresarial están participando 10 equipos, clasifican 8. De esos 8 hacemos un sorteo, el cual pues tenemos la reunión el próximo sábado. Igualmente en la categoría semiempresarial hay 9 equipos, porque hubo 2 equipos que salieron por un factor disciplinario. Clasifican 8 también y el mismo sábado haremos la reunión respectiva para mirar el sorteo como queda definido. Se espera estar finalizando este torneo en semana y media. Bueno, los cuartos los comenzamos el día próximo lunes. Ahí vamos haciendo la eliminación
porque algunos en la reunión que vamos a tener están proponiendo otro sistema, pero creo que nos vamos con el sistema de muerte súbita. Betania, Salgar y Ciudad Bolívar disputaron el zonalito de la Cuenca del San Juan que define a los clasificados a los Juegos Superate Intercolegiados. El balance para nuestro municipio fue bastante positivo. 160 deportistas en las categorías juvenil y prejuvenil en los diferentes deportes de conjunto participaron del zonalito de los Juegos Superate Intercolegiados realizados en Salgar. En las modalidades de fútbol sala, fútbol de salón, fútbol, baloncesto, voleibol, tanto masculino como femenino. Nosotros clasificamos en un 80% todos los equipos, dado que el municipio de Betania no participó en este evento. Clasificamos en fútbol sala las dos categorías, en fútbol de salón las dos categorías, en fútbol categoría A, en voleibol las dos categorías y en baloncesto las dos categorías. Los deportes individuales no participan del zonalito, pues estos van directamente al zonal regional. Ya el zonal regional pues nos invitó Indeportes Antioquia a que esperáramos unos días, el cual la fecha que teníamos era la próxima semana, pero no la modificaron y se harán desde el 31 de julio al 4 de agosto. Terminado este zonalito, la próxima competencia será en el municipio de Andes. Los clasificados en el municipio de Salgar en el zonalito y los participantes de los deportes individuales de tenis de mesa, ajedrez, atletismo, patinaje y natación irán directamente al zonal en el municipio de Andes. Ya los clasificados en el municipio de Andes de la región irán a las finales departamentales. Una se llevará a cabo en Jericó y la otra se llevará a cabo en el municipio de Bellú. De acuerdo al coordinador de deportes, el crecimiento en las diferentes disciplinas en el municipio se debe en gran medida al compromiso de los entrenadores y a los encuentros de fogueo con municipios de otras regiones del departamento. Y así hemos llegado al final de este, el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. Recuerde, aquí estaré cada 8 días para traerles información relevante de nuestro municipio y de la región. A continuación, quédese con el espacio institucional de la empresa de aseo y más adelante con toda nuestra programación. Me despido con esta frase. Si las personas conocieran el peso de sus palabras, le darían más valor al silencio. Dios los bendiga y hasta pronto.